requisito que por ahí el particular no puede llevarlo a cabo. Algunas veces son con garantía, otras veces son proyectos relacionados a algún inmueble, lo que fuere, y eso nos lleva a situaciones diferenciadas en donde el municipio permanentemente trata de ayudar. Seguramente a la gente que uno le entrega algo le gustaría recibir más cosas, porque si ustedes se van a poder ver, son cuestiones muy limitadas, ¿no? Está una parte de la peluquería canina, que no veo la tijera, una freidora, máquina bordeadora, después de costura y demás. Y a estas personas es una ayuda lo que se hace. Para completar un emprendimiento bien, seguramente que a estas personas que le vamos a entregar la máquina le hará falta tela, le hará falta hilo. Pero bueno, nosotros queremos, ¿no?, seguir apostando a esto, al emprendimiento familiar, hasta tanto en cuanto, por supuesto, la gente pueda mejorar su calidad de vida. Así que de eso se trata. Insistir en las palabras que muchas veces digo, y por ahí algunos ya suenan hasta el cansancio, en que no le solucionamos la vida a la gente, pero sí tratamos de que medianamente este esfuerzo que hace el municipio con fondos propios del municipio le llegue, y le llegue de alguna manera en forma efectiva. Por supuesto que se hicieron unos proyectos, hay algunos pedidos, en otras oportunidades que ustedes nos han acompañado hemos entregado desmalezadora, máquina bloquera, bueno, la verdad que de diferentes ámbitos, diferentes ramas, y hoy estamos con esto. Hay más personas que necesitan, esta gente ya viene esperando también, la verdad que, pero todo es cuestión económica. Nosotros nos aventuramos a recibir un pedido porque no queremos decir que no, y cuando nos parece justo preferimos dar la cara permanentemente y decirle, che, ya va a llegar, pero la verdad que siempre es con buena intención, siempre es con ganas de que realmente llegue en algún momento y que la gente no se desilusione y que esto le sirva para el futuro. Así que insistir en el agradecimiento por haber esperado tanto. Marcelita es la persona encargada de que se realicen las compras, de gestionar, la que permanentemente ha tenido que estar también en contacto con la gente, por eso quería que esté acá y sobre todo bueno, que realmente le sirva para que sea un inicio en lo que empiezan con algo y un aporte más para los que ya vienen trabajando en estos temas. Porque de eso se trata, que podamos mejorar. Nosotros, de la municipalidad, nosotros no podemos seguir entregando más cosas a los mismos. Ahora vamos a ir por otras personas y ya estas personas que por ahí van a necesitar otro tipo de herramientas, de insumos, materiales, van a tener que ir, por supuesto, por la vía formal, que es la vía ya sea provincia, ya sea nación, y que muchas veces nos desalentamos porque son trámites largos. Bueno, esa es la única forma en los proyectos grandes, en los proyectos largos, seguir los formularios, seguir el proceso que nos va implicando una administración provincial o una administración nacional a través de todos los organismos, los programas que ellos nos nuclean. Así que acá está el contador, porque de donde sale la plata, está Ariela, que la conoce, está trabajando con nosotros en el aspecto social. Sebastián se acaba de ir a una reunión, ha venido esta mañana Manuel Arseno, ayer tuvimos una charla con todos los jefes de la policía y hoy específicamente una charla con el tema de seguridad y con el tema de la parte vial, así que le pedí a Sebastián que los acompañe a Manuel, a Rosario de la Frontera, porque creo que ustedes saben que el mismo recurso humano de la regional interviene en asuntos de Rosario de la Frontera, y nosotros le estamos pidiendo que el recurso humano que esté en Metán, yo voy a defender la parte de Metán. Entonces ahí estamos en una discusión que es totalmente lógica de dos municipios, así que, pero también quería que esté, bueno, Marcelita, que es la que por supuesto interpreta los pedidos, recibe, y la que muchas veces da la cara en nombre de la Intendencia, así que quiero también agradecerle. Y bueno, y Luciano está porque dentro de un ratito después vamos a recibir, por supuesto, un bien útil para la municipalidad, que está estacionado al frente del despacho, al frente del Palacio Municipal, que es un tractor. Entonces la gente de Obras Públicas, enseguida va a estar el secretario también, así que la verdad que es un día de mucha actividad, pero sobre todo un día muy positivo, considero yo, al menos para la gente. De hecho, ayer también fue un día bastante largo de muchas situaciones. Así que bueno, yo pedirle a que haga Marcelita las entregas, que las nombre, y luego, bueno, insistir en el agradecimiento a la gente.